tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. ¡Abre! 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 Vas a olvidarme una cosa. ¿Por qué no abrir el sello? No pasa nada, no pasa nada. Mira. ¿Cómo va? ¿Qué tal? No puedo, porque... por favor, firma un momentito, porque me pesa esta... El tío Nicola tiene un alma caritativa, generosa. Pero si ustedes no le devuelven el dinero que les prestó en 3 días, el tío Nicola se va a enojar mucho. 3 años los esperó y ahora les da 3 días. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de oro. Pero si ustedes no cumplen, si ustedes abusan, el tío Nicola se enoja, se pone nervioso y entonces... ¿Entendieron el mensaje del tío Nicol? La libertad, la libertad. ¿Para qué queremos la libertad, Pepe? En la cárcel teníamos una cama, teníamos un lugar para dormir. ¿Querés que te diga una cosa, Pepe? Extraño la cárcel, extraño. ¿Me qué estás diciendo? Estás loco. En la cárcel uno no puede programar nada. Uno no tiene perspectivas. El mañana no existe un mañana. Ahora nosotros no tenemos ni un peso, no tenemos una cama. Pero por lo menos tenemos un futuro que podemos programar. Un mañana lleno de perspectivas. ¿Qué perspectiva tenemos para mañana? Bueno, tenemos la perspectiva de hacer un programa. ¿Qué programa? Un programa con muchas perspectivas. Sí, pero ¿qué clase de perspectiva? ¿Qué sé yo si todavía no hicimos un programa? ¿Y cuándo vamos a hacer el programa, Pepe? En cuanto tengamos claras las perspectivas. Me gastaste, Pepe. Me gastaste. Esto parece un discurso político, parece. Dormí, se que se me corre. Y mientras vos dormís, yo pienso, elaboro un programa para mañana. ¡No! ¡No! ¡Cosa fai, pazzo! ¡La vita è sagrada! ¡Loco! ¡Loco! Es un pobre infelice, un miserabile, un desesperado. Aiutémoselo a vivir, eh! Andiamo a lavorare, torrante! Ma va a fanculo! Hagamos una piccola colletta, un esfuerzo para salvar una vida. Sin vergüenza, cara dura, a la policía hay que llamar, te están esperando. Pero qué haces si hay arriba, vaca, salame, vaca. Voy a inventar otra cosa. Escuchame, Abel, esta es la verdad. Te lo digo yo, gracias bien larga, esta no puede fallar. Vos estás parado acá, ¿eh? Con cara de despistado. Cuando ves que llegue el auto, cerca del cordón, ¿eh? Así, como quien no quiere la cosa, das un paso adelante, ¿eh? Digamos, si puta la calle. El auto, lógicamente, frena. Y entonces vos, ¡ah, se como que te golpeó! Y te tiras al suelo, gritando de dolor. La agarraste, es fácil. Pepe, Si el coche no frena. Y si no frena... ¡Frena, frena! ¿Cómo lo va a frenar? ¡Frena! Tranquilo que... Aquí está. Este es el auto. ¡Dame, dame! Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, Abel. Tranquilo. ¡Ahora! No frenó, Pepe. No frenó. Porque es un desgraciado. Por eso no frenó. Un desgraciado. Un animal. Un hijo de puta. Llame, Pepe. Tiene que ser un auto que venga mucho más despacio. A ver, por favor. Yo no te voy a hacer correr riesgos innecesarios. Hagamos una cosa. Elegí vos el auto, ¿eh? Thank you.
toqué. ¡No me lo tocó! ¡Ahora me lo paga como nuevo! ¡Vete, me muero! ¡No morir! ¡Angelito, no morir! ¡Y dice que no lo tocó! ¡Esto le va a salir muy caro! ¡Antonio! ¡Me mataron a mi hermano! Antonio, por favor, dele esa tarjeta para que me visiten. ¡Me mataron a mi hermano! ¡No salí, no salí! ¡No salí! Llame el lunes. Llene esta ficha, por favor. Hay una cola, tío. No sé. Es una vuelta la semana próxima. Le puedo dar cita para dentro de 40 días. No la puede ser antes. Imposible. Están todos los turnos tomados. ¿Señora? Vengo de parte del doctor Villanueva. ¿Sí? Sí. 75. ¿Comprendió? De acuerdo. No. ¿Carnet? ¿Primera vez? ¿Tiene tarjeta? Ah, sí, cómo no. ¿Dónde la metiste? Pasen a la sala de espera. Con este numerito los voy a llamar. Señores, no hay más número. Mañana a partir de las 8:30 horas. Tu cariño, tu cruel y anata. Pepe, ¿qué número tenemos? Adelante.
Asiento. Café, té, agua. Whisky. Los escucho. ¿Eh? Que los escucho. ¿Para qué vinieron? ¡Ay, la gamba! ¿Para qué vinimos? Mire cómo lo dejo. Casi inválido, dejo. Uy. ¿Cómo va a ser para subsistir ahora, ay, ay, Pepe, tengo la gamba a la miseria, tengo. ¿Ve lo que le digo? ¿Eh? Esto va a tener que arreglarlo de alguna manera. ¿De qué manera? No sé. No sé. Pero esto va a costar muchos dólares. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira cómo está. No tiene corazón. ¿Cómo puede reírse del dolor ajeno? ¿Por qué no se dejan de joder? ¿Cómo joder? Oh, está loco. Caso la masica con el auto. Nos da una tarjeta. Nosotros, en vez de denunciarlos, venimos acá a charlar amigablemente. Y usted nos sale con groserías. No le voy a permitir. Más respeto, Diego. Empieza a contar los billetes que eso no va a arreglar con dos whiskies y dos risitas. ¿Qué cazzo debe essere qui? Así no vamos a ningún lado, ¿eh? Cuando les di mi tarjeta, pensé que eran dos tipos que valían la pena. Que podíamos hacer algún negocio. Pero me está haciendo cambiar de idea. ¿Qué negocio? Negocio. No sabe lo que es un negocio. Usted me da algo que me interesa. Yo, a cambio, le doy algo que interesa a usted. Perfecto. Usted nos paga una indemnización y nosotros renunciamos a hacerle juicio por daños y perjuicios. ¡Pero no sea infeliz, hombre! ¿No se dan cuenta de que están ante la oportunidad de su vida? ¡Explíquese! Vio toda esa gente ahí afuera. Es gente que hizo méritos. Es gente que ha puesto muchas cosas de sí mismo para lograr finalmente una audiencia conmigo. Audiencia que dura por lo general menos que 5 minutos. Ustedes son dos parias, dos prófugos, dos cretinos, dos infelices que no tienen donde caerse muertos. Pero eso no me interesa, porque yo estoy por encima de las tentaciones y de los bienes materiales. ¿Y por qué están acá entonces? ¿Por qué me cayeron simpáticos? Porque vi que en el fondo, más allá de las apariencias, habían dos almas sin. Que solicitaban a gritos mi protección. ¿Qué dice? Digo que yo, que todo lo tengo, me inclinalo hacia ustedes, que nada posee, solamente por el valor de sus actos. ¿Entienden? Pero claro, Abel, él no tiene intereses materiales, es nuestra alma. Lo que le interesa. Exactamente. El alma de ustedes es lo que me interesa. Y es eso lo que les compro. Vístame. El alma es lo que nos compro. Tranquilos, muchachos. Ustedes se sorprenden porque no está en el negocio. Pero acá, todos los días, viene mucha gente para ofrecerme su alma. Voluntariamente, yo no obligo a nadie. ¿Y usted cómo paga? Depende. Pero hay mucha gente que ha alcanzado una posición al lado mío. ¿Y a usted le interesaría, digamos, adquirir nuestras almas? Por supuesto, para eso estamos aquí. Pero depende de los términos. Bueno, podemos hablar. ¿Concretamente qué pretenden? Una suma razonable. Ah, lo clásico, ¿eh?
fama, fortuna, mujeres. Efectivamente. Ustedes están confundidos, señores, lamentablemente confundidos. Y ni siquiera es curioso, ni siquiera es indignante, porque todo el mundo está confundido. Vienen, me cuentan sus penas, me ofertan sus tristes almas, y a cambio yo los tengo que dar todo lo que me piden. Mierda, ¿quién les hizo creer que sus almas valen un pito? Las nuestras son de primera mano. Lamento desilusionarlos, pero no. Así ya no se negocia más. Yo podría ayudarlos, pero en otras condiciones. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir? En otras condiciones. Es decir, ustedes me entregan sus almas y yo les ofrezco un trabajo. ¿Un laburo? ¿Usted dice un empleo? Algo más que un empleo cualquiera. Hablo de que hagan cargo de una de mis empresas. Ah, ¿usted es empresario? Por supuesto. Yo tengo mucha gente trabajando para mí. Tengo reches, dirigentes sindicales y hasta ministros de economía tengo. Eso sí, el asunto de vender el alma al diablo y obtener todo lo que se quiera no va más. ¿Sabe qué pasa, jefe? La oferta es tentadora. Es tentadora. Pero resulta que tenemos una deuda, ¿me entiende? Y el tío Nicola... El tío Nicola, gran tipo, gran, bellísimo tipo. Hice muchos, muchos negocios con él. ¿Con tío Nicola? ¿Lo conoce? ¿Con quién te crees que estás hablando? Y si hay tanta gente en esto, tan malo no debe ser. Sí, te estamos hablando. Vabbè, jugados por jugados. ¿Dónde hay que firmar, maestro? ¿Viste? ¿Pero qué hace? No hay que firmar con sangre. Por favor, no seamos antiguos. Abel. La verdad, yo tenía otra imagen de usted. ¿Y qué pensaba? ¿Encontrarme en una Salamanca rodeado por el fuego con un tridente a la mano? Por favor, esas son cosas de la mitología, ¿eh? Pero claro, Abel, me extraña. Bueno, vamos al grano. ¿En qué tienen experiencia ustedes? Bueno, siéntate. ¿Podemos manejar casinos? ¿Nel club? Como Sinatra, ¿vio? Yeah. Miren, tengo una empresa que me viene funcionando muy mal. Justamente acaba de morir el antiguo administrador. ¿De qué se trata? Un cementerio. ¿Perdón? Un cementerio privado. Fue un placer haber tratado con usted. A ver, saludos, señor. Encantado de haberlo conocido. Mucho gusto. Muchachos, no sean boludos. O se olvidan de que acaban de firmar un contrato de por vida. Asiento. El cementerio está en un pueblo muy chiquito. Consuelo se llama. Es un pueblo que está como perdido en el mapa. Tienen que viajar ya mismo. Aquí están los pasajes. Apenas llega, lo ven a mi abogado y le entregan esta carta que los identifica. Por 2 años estará al frente de esta empresa. Pero al cabo de los 2 años, yo quiero encontrarme con un cementerio rentable. ¿Me entienden? Hay que hacer trabajar un cementerio, no hay nada que entender. Bravísimo. No se me olvide de arreglar el asunto con el tío Nicola. Vayan tranquilos. Buen viaje. Y suerte. Thank you.
Este es el cementerio. No, Le Folies Bergère. Usted es el abogado del... Exactamente. ¿Y ustedes? Exactamente. Abogado. Sígame, señores. ¡Empuje! ¡Empuje! Señores, están en su casa. Según este libro, el último fiambre que entró acá fue hace 5 años. Y la deuda fue pagada el mismo año. De ahí en más, no hay contabilizado ningún otro ingreso. No puede ser. No puede ser, Pepe. Los números son los números. No puede ser. Seguramente el viejo no registraba todas las operaciones en el libro. Cosa de hacer operetas por la izquierda. ¿Entendés la trampa? Tipo codito, el viejo. Tenemos que hacer una investigación de mercado. ¿De qué mercado? ¿De cuál mercado va a ser, Abel? Mañana, en cuanto nos levantamos, vamos a hablar con el alcalde. ¡Vamos! ¿Y questo chi è? Abel, te presento la contessa Matilda de Casanova. Venga, venga, signora. Gusta ponerse comoda, signora, eh? Guarda, por favor. No tengas miedo, no ves que es un muerto. Oh, perdón, signora, una muerta. Vos tenés que tener miedo de los vivos, no de los muertos. Mira. Vamos a dormir, bien, su. Abel, por favor, no ves que es inofensiva. Vení, vení, no te muerde. Tranquilo, tranquilo. Ah, sí. Pepe, Pepe, si no volvemos a la ciudad y nos olvidamos de esto. Por favor, Pepe. Estás loco, te olvidaste del contrato. Aquí por lo menos manejamos una empresa. Cementerio, pero empresa. ¿En la ciudad qué hacemos, eh? ¿Y el tío Nicola? ¿Te olvidaste, eh? Se olvidó. No, no, no. Hay que jugársela aquí. Después volvemos. Pero como dos señores, volvemos. Fíjate que yo hasta tuve que cambiar de nombre y de país. Buenanotte. Mira, 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 mira. El último que murió en este pueblo fue... Pero claro, el viejo Quiroga. Un tipo bárbaro. Tenía 104 años y una salud de hierro. Pero un día se cansó, dijo no quiero más y se fue. ¿Quiere que le diga una cosa? Este es un pueblo muy sano. ¿Quién se va a morir aquí? Pero, Excelencia, la gente tiene por costumbre morirse. En todos los pueblos del mundo. ¿Es de verdad? Entiendo, entiendo. La muerte es algo natural. Pero a lo mejor se ha olvidado de los que vivimos en Consuelo. Se ha olvidado. Ah, perdón, Excelencia. ¿Qué? Esta señora... Esta señora... Se llamaba...
Consuelo María de las Mercedes Uribe Larreta. Creyó en estas tierras, fundó este pueblo y dio su vida para que fuera por siempre un oasis de paz. Haceme caso, que yo esta la sé bien larga. Ahí está, Chito. ¿Qué te pasa, Pepe? ¿Qué sé yo? Esta me pone nervioso. ¿En esta? Déjamela por mi cuenta. ¡Ah! Tranquilo. Pepito, aquí lo que tenemos que hacer. Esta era la pesada. Y vas a ver cómo la muerte se acuerda de todo, se acuerda. ¿Sabes cómo entramos a facturar? ¿Cómo vamos a traer la pesada, Ben? Aquí hay que usar la cabeza, hay que pensar. Traer la pesada sería lo más fácil, el camino más corto. ¿Eh? Precisamente. El camino largo y sinuoso es lo más eficaz. Y que va a conducirnos a ver al comisario. Esto tenemos que hacer. Ir a ver al comisario, a ver. Y dejarnos de hablar pavadas. ¿Usted es el comisario? ¿Qué le parece? Perfecto. Nosotros somos... Yo sé muy bien quiénes son. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿sabe qué pasa, comisario? Como nos vamos a radicar en este pueblo, queremos conocer a quien vela... ¿A quien vela? A quien vela por el orden y la justicia. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Y qué pasa? Nada, no pasa nada. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. No pasa nada, palabra de honor, no pasa nada. ¿Mucho trabajo, comisario? No. ¿Verdad? ¿No? ¿Qué va a haber trabajo? Este es un pueblo de gente muy tranquila. Aquí no hay delincuentes, aquí nadie roba nada. Toda gente muy buena. ¡La hora, comisario! ¿Qué pasa? ¡La hora, comisario! No digo que acá no hay delincuentes. No, es un detenido que tengo. ¡Gente! Sí, mi comisario. No se me haga ni el dormido. Vaya, controle la salida del preso. Sí, mi comisario. ¡Que salga el preso! Pepe, sale solo, sale. Vamos, sale solo, no está cerrado. No, es una persona de mucha confianza. Ah, es un pariente. No. Un sobrino, ¿eh? No. Un sobrino. Ay, no, señor, no, es un vecino, es un... Y un muy buen vecino. Que firme ahí, bien. No, venga para acá. Por esta vez lo dejo ir. Pero mucho cuidado la próxima vez, ¿me entendió? Sí, señor. ¿Me entendió? ¡Venga para acá! ¡Que salga el preso! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. No, de vez en cuando meto preso a alguien. Como para no mantener ociosa la institución. Sí, me parece. Esta vez le tocó a él, ¿eh? Mañana. Tal vez, ¿quién le dice, no? Le puede tocar a usted. No pasa nada, Pepe, no pasa nada. Con este cementerio no vamos a ningún lado, no vamos. Aquí tiene que entrar a morirse gente, Abel. Si no, estamos perdidos. Haceme caso una vez, Pepe. Trae la pesada. Ah, corta con la pesada, Abel. Aquí hay que usar la cabeza. La gente tiene que morirse normalmente. ¿Y quién se va a morir en este pueblo, Pepe? Decime, ¿quién se va a morir? Si esto es un plom, vos decís que hay que usar la cabeza. ¿Cómo no entre esa masija gente a cabezazo? Si en este pueblo no pasa nada, Pepe. Ahí está la cosa, Abel. Vos lo dijiste.
¿Sabes por qué en este pueblo no se muere nadie? Parala con Matilde, Pepe. Parala con Matilde. Es una falta de respeto. Ah, no la estoy molestando, ella me entiende. ¿Sabes por qué? ¿Por qué qué? Porque aquí no se muere nadie. Y porque esto es un plomo, ya te lo dije. Porque están todos muertos, André. Y lo que pasa es que no se dieron cuenta. ¿Y sabes qué cosa tenemos que hacer nosotros? Sí, la valija tenemos que hacer. Nah. Darles vida. Les damos un poquito de vida. Y verás cómo empiezan a morirse normalmente. Esas cosas. Mi amigo, ¿dónde está mi amigo? Tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil.
la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no comprendía cómo se quería. ¡Apuesten, muchachos! ¡Apuesten! Pepe, Pepe, allá en la barra hay uno que me parece que... ¡Viva! 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 ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Tenemos a la primera vez! ¡Sos un genio, Pepe! ¡Sos un genio! ¡Recién empezó! ¡Oh, no, Morcochuda! ¿Qué pasa, Pepe? ¡El comisario! ¿Y qué tiene? Este no se sirve vivo, Abel. ¡Es el único que no se sirve vivo! Dame una mano. ¡Aire! ¡Aire! ¡Hay que darle aire! ¡Hay que darle! ¡Ay, qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿Y para qué lo necesitamos vivo? Porque él representa la ley. Y nosotros en este momento estamos dentro de la ley. ¡Traigan a un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡No hay 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 médico! ¿Cómo no hay médico? Está todo bien, comisario. Está todo bien. Al final no pasó nada, no pasó, Pepe. Se agarró un pedo bárbaro. Pero ya está bien. ¿Qué te pasa, Pepe? ¿Tanto te preocupa que en este pueblo no haya un médico? Después de todo, ¿para qué lo necesitamos? Sí, que lo necesitamos. Vamos, Pepe, vamos. Acá lo que nosotros necesitamos es una epidemia, no un médico. Decime, Abel, contestame esta pregunta. ¿Por qué en este pueblo no hay un médico? Porque no se enferma nadie. Correcto. Ahora, vela al revés. ¿A quién? ¿A quién va a ser, Abel? Al concepto. ¿Y dónde está? ¿Dónde está qué? El concepto, Pepe. Me vas a volver loco. Presta atención. Vos decís, en este pueblo no hay un médico porque jamás se enferma nadie. Bien. Ahora yo digo, da vuelta ese concepto. Ah, ya sé. Déjamelo. Ecco. Déjamelo no, por mi cuenta. Ya vas a ver. En este pueblo... jamás se enferma nadie porque no hay médico. Porque no hay médico. ¿Enganchaste, Abel? Sí. ¿Dónde va a ir la gente si se enferma? A ningún lado. En cambio, si hubiera un médico... Y si hubiera un médico, la gente se podría enfermar tranquilamente, Pepe. A rolete. Viste que sos inteligente. ¿Y qué hace la gente si se enferma? Iba al médico. ¿Y qué hace el médico? Lo cura. ¿Por qué sos pesimista? El médico no los cura nada. El médico los interna en el hospital. ¿Y qué pasa en el hospital? Y algunos se salvan. ¿Y otros? ¿Y otros? ¿Y otros? ¿Y otros? ¡Se mueren, amigo mío bello! ¡Se mueren! ¡Qué grande, Pepe! ¡Qué grande! Ay, ¡qué elaboración hicimos! ¡Vos sí que la sabés, la sabés! ¡Me duele la cabeza! Mira, ella, mira. Escucha todo. Escucha todo, escucha todo, escucha todo. Pero no entiende nada esta mina, Pepe. Entiende, entiende, Abel. Eso es lo grave. Declaro inaugurado el Centro Asistencial de Consuelo. Y ahora, un modesto testimonio de nuestro agradecimiento a quienes han hecho posible esta obra. ¡Bravo!
¿Cuánta gente, Pepe? Y esto no es nada. Vas a ver dentro de un tiempo. Buen día. Hola. Más gente significa más vida. Más vida, más muerte. Ya. Hola. Y más facturación. Estamos un poquito aplastados. Algo más excitante, ¿no? ¿Más? Sí, a cambiarse ya. Gracias. Una botella de whisky. Pero no lo supiste con pan recién. ¿Quieres whisky ahora? Igual. Toma. Esta noche revienta, viejo. ¿Qué? ¿Whisky? ¿Whisky? Un poquito para vos y un poquito para vos. Y a brindar. No va más. Colorado 19. No te me vayas, chiquita. No te me vayas.
tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. De la casa para que conserve el recuerdo. Tarde tranquila. Me recuerdo quando ero chico a mio paese, che la tarde mia madre mi buscava. Giuseppe! Giuseppe! Se fue Giuseppe. Se fue. Aire puro, Abel? Purissimo. Da gusto. Aire sano. Saludabile. Che dici? Saludabile, Pepe. Terribile, Abel. E l'aria chi? È saludabile. Ha se fatto un remedio. Ha se fatto un remedio. Es el progreso. ¿Qué te decía yo? Sí, pero a ver, porque era un turista. ¿Qué pasa esto? Tranquilo, está tranquilo.
¿Quién me la saca de encima esta? Te doy la belleza a cambio de que me sirvas. Yo soy tu amo y tu señor. Y no tendrás dioses por encima de mí. Yo quiero toda tu obediencia y todo tu silencio. En mí encontrarás una vida distinta. Mi vara y mi cayado serán tu guía. Y en los valles de mi reino morarás por largos días.
toda la fiesta. Tenta. ¿Eh? Adentro, rapidito, rapidito. Va, va, adentro, adentro, va. Muchos están heridos y probablemente muchos de esos heridos se van a morir. ¿No está contento? Oh, perdón. Va a ser. La desgracia se viene en solas. Yo reconozco que desde que ustedes llegaron a este pueblo, o más precisamente desde que inauguraron el club nocturno, aquí se vive de otra manera. De otra manera, no. Ahora, aquí se vive. No me ha entendido. Lo que quiero decir es que reconozco que gracias al club ha llegado a este pueblo una cantidad de gente que antes ni siquiera sabía de nuestra existencia. Mire, alcalde, si lo que quiere es que nosotros organicemos la dirección de turismo de Consuelo, le voy a anticipar que no se preocupe, porque ese proyecto lo estamos elaborando. No es por eso, no. Es con referencia a lo que sucedió anoche. Usted sabe que es muy grave. ¿Grave? ¡Si vamos a facturar como locos! ¿Cómo? Que vamos a hacer lo imposible para que no se repita esta locura. No se preocupe, alcalde, no va a volver a suceder. Eso es lo que le quiero decir. Que no va a volver a suceder. Pero... no entiendo. Ya entenderá. He decidido clausurar el local. Eso es lo que le quería decir. Un momento, excelencia, un momento. ¿Qué está diciendo? Ustedes saben muy bien que la culpa no es del club nocturno. La muerte en cualquier momento pasa con la guadaña o la cosechadora. Basta, se acabó. Yo no discuto. Ya tomé la decisión y es irrevocable. La presión. Cuidado con la presión, bebé. La presión, cuidado. ¿Está contenta ahora? Mira cómo te lo puso. Como mi hermano. O yo me quedo o él se viene conmigo. Usted sabe que aquí no puede quedarse. Además, con lo que pasó, no tenemos ni una cama disponible. Entonces, se me lo llevo conmigo. Pensar que su hospital es invento mío. Bien. ¡No grites, por favor! ¿Eh? Cuidado, cuidado. ¡Pone voluntad! ¡Pone voluntad! ¡Así! ¡Pone voluntad! ¡Pone voluntad! ¡Así! Yo sabía que eras pesado, pero no así. Muy bien, nos han cerrado el cabaret, pero no hay mal que por bien no venga. Trabaja mi cabeza, Abel. Estoy laborando. Antes en el cabaret teníamos un vicio pequeño, casi inofensivo, cerrado, circunscrito entre cuatro paredes. Un vicio pueril. ¿Me entiende, hombre de yeso? Ahora tenemos la oportunidad de expandirnos con el vicio. Si ese idiota no cerraba el cabaret, esta idea. Gracias, alcalde, gracias. Escúchame, el vicio debe salir de la plaza. Y desde la plaza
se expandirá por las calles, serpenteará juntos a las paredes, golpeará en las puertas de las casas, suavemente en las ventanas, se filtrará por los ojos de las cerraduras, se colará en las cocinas, en los dormitorios. ¡El vicio imperará! ¿Funciona esto? Se paga, se sube y se da una vuelta. ¿Una vuelta? ¿Y yo qué hago con una vuelta? Lo que puedas. ¡Anda, anda! ¡Anda, oh! ¡Anda, anda! Se non spara nadie, Abel. Non ho spara nadie. Esto es un escándalo. ¡Nadie se mueva! ¡Todo el mundo quieto! Ahí están los responsables. ¡Deténganlos, comisario! ¡Alto! ¡Qué bien que la hiciste, Pepe! ¡Qué grande sos! La cabeza, Abel. Hay que usar la cabeza. Vos sí que la sabés, Pepe. ¿Eh? ¡Chocamos contra un puesto, Pepe! ¡No fue culpa tuya! ¡Chocamos contra un puesto! Pepe. Hermano. Pensé que te había muerto, pensé. ¿Qué es eso? Chocamos contra un puesto, Pepe. La gente no pasó por encima, no pasó. ¿Qué está pasando? Hay levantamiento, revolución. El pueblo está en la calle. Piden la cabeza del alcalde.
comisario, estas situaciones hay que manejarlas con calma. Esto no puede seguir. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Sentido. Hay que pensar en lo que está sucediendo. Tienen que pensar en la gente que está muriendo. Este era un pueblo de paz. Y ahora nos estamos volviendo locos. ¡Silencio! Todo lo que hice, lo hice por el bien de todos, a conciencia, y no me arrepiento, ni me retractaré. Y les advierto que no me dejaré avasallar por la presión que ustedes hagan, porque sé que tengo razón. Y si ustedes no están de acuerdo con lo que yo hago, entonces tendrán que pasar sobre mi cadáver. Y sobre el mío también. Mi carácter de presidente del Consejo Deliberante de Consuelo, en presencia de las fuerzas vivas del pueblo y por voluntad de las mismas, procedo a nombrar al nuevo alcalde de Consuelo, Su Excelencia.
del progresista pueblo de Consuelo, consciente de mis deberes para con esta benemérita comunidad y ante el vacío de autoridad producido por los acontecimientos que son de dominio público, procedo a nombrar como primer acto de gobierno al nuevo comisario de Consuelo, el distinguido ciudadano Don Abel. Que todos los que se murieron hasta ahora murieron por causas accidentales. ¿Y? ¡Y eso no es bueno! ¿Y a vos qué te importa, Pepe? Nosotros facturamos y a otra cosa. Agarrado, hay que inventar algo como para que la gente se muera sistemáticamente. Y bueno, ¿y lo que yo digo? ¡La pesada! Olvídate de la pesada, Abel. Ahora estamos en otra. Somos gente, Abel. Gente honorable. Tenés razón, Pepe. Si no viera el tío Nicola... ¡No me lo nombres! ¡No me lo nombres! Pero escuchame una cosa, Pepe. Vos decís que hay que inventar algo. ¿Me podés explicar qué se puede inventar? El deseo de hacer dinero es natural por el simple hecho de que hay quienes tienen más y quienes tienen menos. Y quienes tienen menos quieren tener más. Más incluso que quienes tienen más. Y más uno tiene, más quiere tener. Muy bien. Por esto están los bancos. Y con los bancos, los créditos. ¡Bravo, bravo! Nosotros les entregamos a ustedes el dinero. Todo el dinero que quieran. Y ustedes lo devuelven después, más adelante, con el tiempo. Pero, mientras tanto... Lo han gastado, lo han disfrutado, se han divertido, han jugado con nuestro dinero, han vivido con este dinero que no les cuesta nada. ¡Nada! Solamente una deuda. Y son precisamente las deudas las que hacen al hombre rico. Como firmaban, no les importaba nada, no les importaba ni los intereses ni nada, con tal de meterse la guita en el bolso. No podemos separar, Abel, tenemos que tirar para adelante. Ya logramos que este pueblo naciera, ahora tiene que crecer y multiplicarse y después morir. Obviamente, Abel. Finalmente, ¿qué hicimos nosotros? Les dijimos, bueno, aquí están ustedes, están muertos, les proponemos vivir como todo el mundo, ni más ni menos. Y ellos aceptaron. Y mirá cómo se los popó el cementerio. Pero eso no tiene importancia. ¿No viste cómo nos tratan? Somos los héroes, Abel. Los héroes. La vida es así. Lo que importa no es el documento que firmaste al nacer. Lo importante es que por 15 minutos tuviste la plata en el bolsillo.
Y así la imagen de estos prohombres, de estos esforzados pioneros del progreso, quedará perpetuada en el bronce para ejemplo de las generaciones venideras. Adelante, muchachos. Adelante. Gusto de verlos. Esto es una sorpresa para nosotros. ¿A qué debemos el honor? He venido a saludarlos. En realidad no puedo decir que estoy sorprendido, porque siempre confié en ustedes. Pero, en fin, lo que han hecho es realmente brillante. Esto no es nada. Se hace lo que se puede. Y para eso estamos, maestro. Podemos decir que han cumplido el objetivo propuesto. No puedo menos que felicitarlos. Toda esa cuestión de usar la cabeza. Prácticamente no hay más nada que hacer en Consuelo. Siempre se puede hacer algo más. Siempre. Exactamente. Claro. Claro. Pero digamos que lo de ustedes en este pueblo ha terminado. Al grano, jefe. ¿Qué quiere decirnos? No. Estuve analizando el caso. Y, en fin, he tomado una decisión. ¿Cuál? Ponerlos al frente de otra empresa. Por favor, si para eso estamos. Ahí se viene, Pepe, Pepe, se viene la grande. Un casino en Los Ángeles. Stranger in the night. ¿De qué se trata? Quiero abrir otro cementerio. Me gustó el negocio. Vamos. No es tan grave.
Finalmente, ¿qué es la vida sino un constante volver a empezar? Pero jefe, ¿por qué nosotros tenemos que empezar donde todo el mundo termina? Ay, 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 cómo me lo veía venir. Viejo, no está malo. Me extraña. Además, todavía, usted tiene que hacer en consuelo. ¿A qué se refiere? Bueno, el cementerio que tiene que abrir está pensado para otro pueblito. ¿Entonces? ¿Y que tiene que irse de consuelo? ¡Qué descubrimiento! Y va a quedar vacante el puesto de alcalde. Bueno, aquí tenemos el consejo deliberante en persona. ¿Qué mejor que él? No. No confundamos. Cada cual para cada cosa. Él está cumpliendo un rol específico que no conviene mezclar. Pero, jefe, usted lo que no quiere es que él ponga la carita. Véalo así. Lo veo y no lo creo. Van a tener que pensar en otra cosa. ¿Qué situación? Y vamos a tener que llamar a elecciones. La agarré, Pepe. La agarré yo solito, la agarré. Hay que llamar elecciones. Que se forme partido político, que se forme. Que se elijan candidato. Eso, que se elijan candidato. Que haya consigna, manifestaciones, discurso. ¡Qué grande, Pepe! ¡Qué grande! ¡Uy, si me viera mi vieja! ¡Uy, mamá mía! ¿Cómo vamos a facturar? Adiós, Matilde. Cuídate, ¿eh? ¿Sabes una cosa, Matilde? En fondo yo te envidio. Porque para ti todo ha terminado hace mucho tiempo. En cambio yo tengo miedo. Que deberé seguir nadando en esta basura. No sé por cuánto tiempo. Acaso por toda la eternidad.
¿Qué pasa con Pepe que no viene? Ah, qué sé yo, qué sé yo. Vamos a perder el tren, vamos a perder. ¡Queremos a Pepe! Nona, a Pepe le tiene que haber pasado algo. Voy a buscarlo. Pepe.